Bienvenidos y bienvenidas. En este encuentro les proponemos poner manos en la ciencia para probar algunos experimentos y reflexionar acerca de ellos y sus potencialidades para enseñar ciencias naturales en el aula de primaria. Con este fin, los invitamos a acompañarnos a uno de los laboratorios que tenemos en nuestras escuelas cordobesas. El de la Escuela Bandera Argentina, ubicada en Barrio Santa Isabel, primera sección, en la zona sur de la ciudad, la escuela cuenta con múltiples espacios donde se desarrollan propuestas de enseñanza. Actualmente, asisten estudiantes de barrios aledaños distribuidos en dos turnos y el turno intermedio de jornada extendida. Es una escuela que apuesta a potenciar las diferentes capacidades de los estudiantes desde el hacer, en equipo y colaborativamente. En este laboratorio armaremos dos circuitos eléctricos simples a fin de organizar nuestras ideas desde un punto de vista más cercano al de la ciencia. Identificaremos cada una de sus partes y sus funciones. Para armar estos circuitos usaremos los siguientes elementos: una lámpara LED, 6 trozos de cable de cobre pelado en ambas puntas o con pinzas de cocodrilo, 2 pilas AA de 1,5 volts, 3 limones, 3 tornillos plateados. Adicionalmente podemos usar monedas de cobre y un cuchillo. Todos estos elementos los podemos conseguir fácilmente en nuestro hogar o también comprándolos en alguna ferretería. Vamos a comenzar con el circuito con pilas. Para ello, las ponemos en la mesa tocando en los bornes el positivo con el negativo de la otra y podemos ayudarnos con un pedacito de cinta para sujetarlas. Ahora usaremos los cables y conectaremos el LED. Ahora intentaremos encenderlo. No enciende. Probaremos conectándolo de la otra forma. Ahí encendió. Esto es porque el LED no enciende de las dos formas, solamente cuando la patita más larga está conectada al polo positivo de la pila. Vamos a probar ahora a ver si podemos encender el LED con una sola pila. Vemos que no enciende. Y esto es porque el LED necesita entre 2 y 3 volts para poder encender. Ahora vamos a armar el circuito usando una batería de limones. Para ello tenemos limones, cables pelados, tornillos plateados, monedas y cables cocodrilos. Primero amasamos un poco los limones para liberar su jugo interno. Ahora con el cuchillo haremos unas pequeñas incisiones, 2 en cada limón. En cada limón introduciremos un cable de cobre con uno de sus extremos pelados. Los doblamos un poquito y lo introducimos así. Repetimos lo mismo con los otros limones. Ya tenemos los 3 limones con sus cables de cobre. Ahora nos falta introducir los tornillos. Ya tenemos nuestras 3 baterías de limones listas. Ahora tenemos que conectarlas. Lo hacemos conectándolas en serie. El cable de cobre y el tornillo son el positivo y el negativo de la batería de limones.
Entonces tenemos que conectar el positivo de una con el negativo de la otra. Entonces conectamos un tornillo con un cable de cobre y el otro tornillo con el otro cable de cobre. Ya tenemos nuestra batería en serie de tres limones. Solo nos falta conectar los cables que ya tienen el LED. Ahora conectamos el LED. Y se observa que se enciende mucho menos que con las pilas, porque tenemos menos de 3 volts. Podemos probar a hacer este circuito con otros LED de otros colores. Recomendamos usar el blanco, ya que otros colores necesitan más voltaje para su funcionamiento. Podemos usar monedas de cobre en lugar de los cables de cobre y con fichas cocodrilos unir las tres baterías de limones. Vimos que podemos realizar circuitos eléctricos usando pilas o también limones. La corriente que circula a través de los cables hace que la lámpara pueda encenderse. ¿Se animan a probar de hacer circuitos con otras frutas o verduras? Y les dejo una pregunta más. ¿Cuál de los bornes del limón es el positivo y cuál el negativo?